Muy buenos días, continuamos en Resumen Matinal, la revista en esta entrega de viernes. Nos acercamos, ya estamos en la recta final para el proceso de elecciones presidenciales y también congresuales de la República Dominicana. Es importante conocer de este escenario y me permito resaltar cinco cosas que es posible que muchos todavía no tengamos muy claro. Hay quienes se preguntarán, ¿y por qué estamos realizando elecciones el 5 de julio? Bueno, la situación de salud mundial y la pandemia hizo que las elecciones pautadas para mayo fueran entonces trasladadas para el 5 de julio, para así poder llevar un proceso y un sufragio de la forma más sana posible dentro de lo que está ocurriendo. Esto por un lado. Por otro lado, también es importante conocer cómo será este sufragio. ¿Será de forma manual o será de forma automatizada? A raíz de lo ocurrido en el pasado proceso interno de febrero, las elecciones iban a pasar a ser automatizadas, ahora van a ser de forma manual, como se han realizado siempre en la República Dominicana. Algo importante también, ¿quiénes son los principales candidatos que van a ir a este proceso eleccionario? El candidato del Partido Oficialista es Gonzalo Castillo, el candidato por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, y el candidato por el Partido Emergente y Nuevo Partido, Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández. Básicamente, estos son los más fuertes competidores de esta contienda electoral. Otro proceso importante, ¿es posible que exista una segunda vuelta? En el país se establece que el ganador debe de ser el que obtenga el 50 más 1 de las votaciones. De no ser así, entonces estaríamos llamando a una segunda vuelta electoral. ¿Cómo se va a votar? Ya la Junta Central ha dado un protocolo que se debe seguir. Lo mismo que se ha hablado hasta el momento, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el uso también de desinfectantes, pero básicamente es el distanciamiento social lo que nos va a permitir poder llevar un proceso eleccionario lo más saludable posible. Estas